sentido también queremos expresar nuestra posición, nuestro planteamiento de solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de un conjunto de empresas que vienen siendo cerradas unilateralmente por los patronos o que pretenden suspender las relaciones de trabajo y desmejorar condiciones contractuales, legales de los trabajadores y las trabajadoras. Son numerosos los casos. Particularmente mencionamos en este momento el caso de hilados Flexilón en el estado de Aragua, de Suramericanos de Soplados en Carabobo, de la empresa Wonder también en Aragua, textil también, y de la empresa Macusa en el estado Anzoátegui, que han cerrado de manera unilateral los patronos sus puertas. Pero además estamos dejando para último momento el caso de la empresa Clorox en los Valles del Tuy, en el estado Miranda, empresa que también el patrono cerró de manera unilateral sus operaciones, mandó a la calle a los trabajadores y las trabajadoras, una transnacional, dijeron que se iban del país y cerraron. Y cada quien, bueno, confórmese con su pago de prestaciones, que esto se terminó. Pues resulta que esta empresa transnacional se ha podido evidenciar que ha recibido, que uno de los argumentos recurrentes de los patronos es que no han recibido divisas, que tienen dificultades, que no han podido adquirir los insumos que les permiten continuar su proceso productivo. Pues se comprobó que en Clorox esta empresa ha recibido divisas para adquirir sus insumos. Una empresa que todo indica, de acuerdo a la información que entregan los trabajadores y las trabajadoras de ese centro de trabajo, que no tiene justificación ninguna esa paralización, en absoluto. Entonces, nosotros, así como hemos expresado la solidaridad general con todos los trabajadores y trabajadoras, tenemos que decir que nos parece correcta, oportuna, efectiva la respuesta que el Gobierno Nacional, fundamentalmente a través del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, se ha dado en este caso concreto de Clorox, donde se ha ordenado el establecimiento de una junta de administración especial para reactivar el proceso productivo en aplicación del artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Nosotros consideramos, estamos convencidos que eso es lo correcto y planteamos que esa debe ser la salida para una serie de medios de producción que están siendo cerrados de manera fraudulenta por los patronos. Que sean los trabajadores los que pongan a producir esas empresas con un modelo de gestión, viene el planteamiento nuestro, la propuesta, con un modelo de gestión democrático, participativo, de dirección colectiva, donde se asegure control obrero y social sobre el proceso productivo. Y en ese sentido, nosotros, por un lado, le hacemos un llamado a los trabajadores y las trabajadoras de este conjunto de empresas y muchas otras que tienen esta situación, a que se mantengan en pie de lucha, a que no se rindan, a que mantengan la vigilancia, la custodia del centro de trabajo y que fortalezcan sus niveles de organización, de unidad y que hagan propuestas en función de acuerdo a la situación concreta de ese medio de producción, se produzca una solución que asegure la protección del empleo, del derecho al trabajo y la preservación del proceso productivo, es decir, que no se paralicen los procesos productivos. Y en ese sentido, el llamado, la exhortación al Gobierno Nacional a que actúe con energía y con efectividad en estos casos, que así como se hizo en Clorox, se apliquen de acuerdo a la particularidad de cada situación una acción efectiva en función de, como ya dijimos, resguardar el derecho al trabajo y asegurar el proceso productivo.